Esta semana uno de los temas importantes tiene que ver con el Congreso Popular de Filosofía. Un tema que por ahí parece abstracto, parece lejano, pero que el gobierno instaló en la agenda y que tiene que ver también con empezar a pensar ciertos temas que a lo mejor, como decía recién, no están en la agenda diaria, pero que sí tienen que ver con lo que nos pasa, con cómo interpretamos la realidad. Estamos justamente hoy con el doctor en filosofía José Jatuf, que es uno de los organizadores del evento. José, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Bien, me quedé pensando en el título, ¿no? Congreso de filosofía popular, ¿qué implica, qué significa, qué imaginaron? Sí, pero ahí es todo un debate, ¿no? El Congreso en realidad se llama Primer Congreso Provincial y Popular de Filosofía, o sea que, que el adjetivo no de popular no es de filosofía, digamos. Pero en un primer momento pensamos llamarlo así, Congreso de Filosofía Popular. Pero después pensamos que tendríamos que definir el concepto filosofía popular, que es algo como difícil de definir. Inclusive pareciera ser como un oxímoron, una contradicción en los términos, ¿no? Digamos, si es filosófico, digamos, como en el sentido estricto del término, muy difícilmente sea popular. En el sentido de que es difícil que la física cuántica sea popular, ¿no? Claro, está bien. Sin embargo, bueno, por eso le pusimos Congreso Popular y Provincial de Filosofía. Pero lo que sí está claro es que hay como un intento de acercar, digamos, el espacio público de la reflexión, que es predominantemente filosófico, pero estamos haciendo nuestros primeros pasos, así que, digamos, encontramos referentes de culturales de distintos campos, no solamente filosóficos, riojanos del Norte Grande y bueno, de renombre nacional e internacional. Y el intento decía de construir como un espacio público, en un sentido popular, en donde se discutan ciertas cuestiones que nosotros consideramos que son relevantes para la vida individual y social, y bueno, y que eso se replique lo más posible, o sea, que sea una red, digamos, lo más amplia posible para que llegue a los hogares de todos y todas. Y bueno, por ahí hay momentos que, por ejemplo, llevamos 2 días, hay momentos que son más difíciles que otros, hay momentos que son más arduos, hay momentos que son más cuánticos, digamos, siguiendo con la metáfora, sí. Y otros no, mucho más amenos, que son mucho más seguibles, pero, digamos, me parece que este intento de acercar el conocimiento, ¿no? Es un intento también de acercar emancipación, es un intento de ampliar el espacio público. Entonces, me parece como, digamos, muy bonito eso. ¿Y te parece que hay una búsqueda del sentido de las cosas o del significado de las cosas que se puede diferenciar por sectores sociales? En ese sentido, ¿te imaginas que este congreso tiene que plantear desde algún lugar determinado la filosofía para que sea más masiva? Yo, con respecto a eso, yo diría lo siguiente. Pero si bien el título es Congreso Popular y Provincial de Filosofía, este Congreso de Filosofía es un Congreso de Filosofía Política, y es un Congreso de Filosofía Política donde se tratan un conjunto de perspectivas, ¿no? Las mesas tienen un perfil, ese perfil responden a grandes rasgos a un arco ideológico vinculado a la ampliación de derechos, inclusión y justicia social, y en ese marco general se están planteando las discusiones. Entonces, bueno, no sé por qué lo asocié con lo que vos me preguntabas, pero me parece que un poco responde a la pregunta, o sea, en el sentido de que sí, lo que estamos haciendo es construir conocimiento, digamos, que en última instancia favorezca el sentido de pertenencia y de identidad de las clases populares, o sea, feminismo, filosofía política, Estado y nación, educación, identidad popular y regional, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, ¿te parece que es una limitante para ingresar a debatir la filosofía, la educación formal que cada uno tenga, o tu impresión es que cualquiera puede hacer filosofía? Y ahí nos metemos de nuevo en el este brete de, como digamos, decíamos recién, ¿qué significaría filosofía popular? Y ahora la cuestión sería preguntarnos qué significa filosofía, qué es todo esto. Digamos, la pregunta por la filosofía es tan vieja como la filosofía misma.
Entonces, pero si uno entiende filosofía como en un sentido muy amplio, todos tenemos preguntas sobre el sentido de nuestras acciones, sobre el sentido de nuestras vidas, sobre la dirección que debe llevar nuestra sociedad, nuestra nación, ¿no? En ese sentido somos todos filósofos. Sin embargo, hay como en un sentido como más restringido, la filosofía es algo bastante más preciso que eso, aunque difícil de definir. Y como yo te contaba, digamos, dentro del Congreso hay momentos que se parecen más a la filosofía en el sentido amplio y momentos que se parecen más a la filosofía en el sentido estricto. Una cosa y otra navegamos. O sea, yo creo que si vos me decís, es un limitante y si no has leído nunca un libro en tu vida, es más difícil seguir a algunos ponentes que a otros. Pero de todas formas, todos los ponentes están haciendo un esfuerzo para que o sea, tienen en claro que es un congreso de filosofía para un público abierto y no para un público específico, digamos. Eso es por todo, o sea, hay una conciencia de eso está hablado, ¿se entiende? Hay que mantener una tensión cuidada entre tus inquietudes intelectuales y la necesidad de llegar a un público amplio. Y eso es, digamos, en la invitación que se le hace a los ponentes, eso está por escrito. Recién remarcabas que es el primero. Cuando venga el segundo, que ojalá se dé también. ¿Qué cosas de este primero te parece que el segundo debería repetir? ¿Y qué cosas, por lo que vas viendo en estos días, decís, no, por este lado hay que ir por otro? Yo agregaría, por ejemplo, yo estoy en hay una, a ver, yo estoy en la parte de una organización, pero lo que es, digamos, estoy en una coordinación general, pero como vos sabés, mi fuerte es más, digamos, lo que podríamos llamar, por una palabra un poco tonta, epistémica, pero así más estrictamente sería cuidar el contenido y la lógica interna del Congreso, ¿no es cierto? En ese sentido, yo, por ejemplo, lo que yo cambiaría es, yo les pediría a todos los ponentes que las ponencias sean habladas. O sea, que digamos, no se podría leer. En serio, un requisito que no lo yo no lo pensé. Pero yo, como yo lo estoy presenciando al Congreso y yo voy al paseo a escuchar las ponencias, me doy cuenta que los que hablan son mucho más entretenidos y despiertan mucho más a la gente y despiertan mucho más interés y tienen mucho más llegada que aquellos que leen. Por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros dos. En el mismo congreso, si nos ponemos a charlar, tiene mucho más llegada que un trabajo que por ahí es mucho más fino, mucho más preciso, pero que, digamos, la monotonía de la lectura hace que el público por ahí se pierda. Es una cosa, hay miles. O sea, si vos me decís, hay miles. Hay cosas también técnicas, me parece que pero bueno, tampoco me corresponde a mí. Yo lo cambiaría, eso. Y bueno, yo creo que la experiencia, esto lo sabemos vos y yo más que nadie, es una experiencia, la experiencia es un peine que nos llega cuando somos calvos. Claro, totalmente. Para el segundo vamos a tener más experiencia, seguro vamos a mejorar. Hay seis o siete cosas que hay que cambiarlas y las vamos a cambiar. Colega Bueno, José Jatuf. para ser la primera vez, Sí. yo te diría que está saliendo bastante perfecto para ser la primera vez. Colega, le agradezco mucho por su tiempo. Le mando un abrazo muy grande. Cuídate, Matías, Un gracias. abrazo enorme. Ahí está José Jatuf charlando con nosotros, pensando un poco en este Congreso Provincial de Filosofía y en lo que se viene y en estos debates, insisto, me parecen muy interesantes. Tratar de plantear la masividad de eventos que habitualmente están más vinculados a ciertos círculos, a ver, pecando de la palabra elitista, pero en algún punto sí.